A ver, ahí está, 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 ahí está. Linda clavada. Bien, Vamos. Justito lo vimos. A ver. Lindo pique, lindo pique. Vamos, vamos a ver. Bajada de caña. A ver qué viene ahí. ¡Apa! Cabecea lindo. A ver qué viene. Vamos, que hay un pique hermoso. Es un gusto recibirlos acá en mi canal de YouTube. Bueno, sábado 21 de octubre del 2023. Vamos a hacer una nota en Sunrider. Marcelo Apo, mi compañero de pesca, vecino, me pasó el informe que están sacando corvinas, pescadillas. Hoy no voy a venir a pescar. Tengo que hacer algunas cosas, pero tengo un huequito ahora a la mañana. Ya les digo, son 8:28. O sea que este video posiblemente lo vean a las 15 horas si llego. Y bueno, les voy a mostrar qué es lo que está saliendo. Las condiciones del mar para mí son las ideales para la pesca variada. La pesca variada de primavera. Observen. Viento noreste, nor-noreste. Es un viento, disculpen siempre el audio. Esta cámara tiene filtro digital, pero siempre sale el ruido de viento, ¿no? Ya se lo hago en acción, a ver si lo puedo tomar acá, si no lo voy a llegar a dar una mano como siempre. Ahí lo pueden ver, ahí se quedó una captura entre las piedras, se están acercando. Bueno, ahora les voy a mostrar, porque me mandó una foto que ¿cómo es? Que han pescado bien corvina y pescadilla. Ahí la están como levantando. A ver si lo puedo tomar con el zoom. Se tiene que bajar las piedras, siempre tiene ese tema. A ver si está Marcelo ahí. Sí, ahí está, miren la captura. Parece que es una corvina linda. Ahí la observan. Sí, Marcelo bajó. El experto, le da la mano. Grande, ¿eh? Bueno, justo, pero no llegaba. Estoy como a 80 metros, pero bueno, vieron ahí una linda corvina, la estoy observando. Así que vamos a hacer esta nota bien fresca, diría. Noticias bien fresca, bueno, pero de este lugar de Mar del Plata. Estamos en la zona norte, Avenida Félix Ucamé 2400. Por ahí mañana les comparto el resumen de la semana, que hay noticias. Es más, fuimos a pescar con Marcelo piedra marina, vinimos un par de veces acá, pero bueno, ya les voy a contar cuando les dé el video de noticias bien frescas. Así que bueno, vamos a ver ahí las capturas, lo que está saliendo. Pero como les decía, el mar ideal para la pesca variada. Ola debe estar golpeando. Buenos días, te vi en acción, te vi en acción. Oh, mirá qué linda corvina. Mirá qué linda corvina. Y como siempre, viste, complicado. Y como siempre, no tenemos la caña, justo. Pero bueno, pero ya la vamos a agarrar. Ya han arrimado las corvinas, mirá, tenés otra ahí. Ahí hay otra. Tenés otra ahí. Buen día, señor. Disculpe que le quiero registrar esta captura, ¿puede ser? Sí, dale. ¿Registro? Muy bien, que arrimaron las corvinas. Muy bien. Bien, No, a ver, acá me muestra. A ver. Vamos a ver. Muy bien, felicitaciones acá, la pesca, bien. Se está dando. Mira, ya arrimaron entonces, ya se puede decir.
¿Qué tal, muchachos? ¿La grande dónde está? Ah, están allá. Mirá. Estas están listas ya con pan rallado, diría. Y allá están las grandotas. A ver las grandotas. Hay de las grandes también, ¿eh? Arrimano, entonces, se puede decir, ¿eh? Ya las tenemos en el barrio. Mirá qué linda corvina. Mirá qué lindo tamaño de corvina. Mirá la mordida que tiene. Mirá qué lindo. ¿Viste la mordida que tiene esa? Mirá acá. Lobo marino. Mirá. Espectacular pesca, muchachos. Está ideal, ¿viste el viento del este? Esta es para levantarla, media complicada, ¿eh? Claro, porque se te queda ahí en la piedra. Tenés que tener una persona que ande en el tema. Pescadilla también, mira. Pescadilla salida, una brótola salida. Brótola, qué buena pesca. En la semana da bien también, ¿eh? Sí, días de calor da también. Sí, le vamos a dar. Ayer era para estar más temprano. Llegamos tarde, quiero decir. Sí. Pero bueno, vamos a observar acá. Mira, allá también. Mira qué linda pesca. Muy linda pesca. Allá tenemos. Muy bien. Bien. Buenos días. Buenos días. Allá también. Vamos a mostrarle el mar. Ideal. Está golpeando algo. Es parecido a las condiciones aquellas. Sí, el 17 de septiembre del 2022. Sí. Muy bien. A ver. Dale, dale, tranquilo. Tiro 6 1. No puede ser, recién cayó. Sos un zurdito. Mira, roncadora. Ahora la ola. Doradita esa, es de oro. Esa es de oro. Esta vale oro. Cayó y picó, ¿eh? Mira, ya tiene otro pique más. Cayó y picó la nena. Le tiraste en la boca. Sí. A ver allá. ¿Otro pique? Ya, tenés pique, bien. Uy, ¿dónde está? Parado la puntita. La perdió ahí. ¿Cómo quedan las piedras? Marce. Qué linda la que sacaron allá, che. Miren qué linda corvina. Queda media la piedra. Linda corvina. Y acá. Acá viene otra. Miren, linda, qué linda pesca. Ahí viene otra. Miren, otra. Miren qué linda pesca. Sí, ahí está, está, está. Ahí está el pique. A ver si repite, si se enganchó. Está marcando ahí el pique. Toquecito. Bien, la máxima es a la zona. A ver, ahí está. ¡Ah, la mierda! ¿Te tocó? Qué ola que golpeó acá. Lo agarró Marcelo de costado casi. Casi. Lo vengo a pescar y de moto. Puede pasar, ¿eh? A ver acá el hombre. Parece que lo tiene.
Vamos a observar acá. A ver qué viene. Justo el reflejo del sol. Sí, viene, viene, viene. Ahí viene. Vamos a probar. A ver si queda pescadilla, corvina. Todo lo que está saliendo, pescadilla, corvina. Uy, se queda ahí abajo. Ahí está, no, corvinita. Una corvinita tipo roncadora, chiquita. Se entremezclan las corvinas chiquitas con algunas lindas. Pero bueno, corvina al fin. Bueno, bien. Viene otra, parece. ¿Qué es esto? Otra corvinita. Vamos. Otra corvina ahí. Qué linda pesca, amigo. Pero cómo golpea la ola, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y otra caña con un pique impresionante. Ahí está, la está agarrando el muchacho, la caña se apura. Una bajada corvina, ¿no? A ver ahí, que viene. Viene, qué linda imagen ahí. Qué linda imagen con el casino de fondo. Miren, miren. A ver. Uy, Dios, que no se le quede. Uy, lo bañó la ola. Lo bañó. Ahí está la corvina. Corvina, se está dando más allá, parece. Y este otro muchacho, el que va a cañar, también le vimos que bajó la caña, seguramente otra corvina. Miren qué linda corvina, pescadilla, o una pescadilla, no lo puedo distinguir bien a través del monitor de acá de la este muchacho. Esa caña que está trayendo el muchacho de gorra roja, se la bajó recién. No, la perdió el pique, me parece. A ver. Sí, la perdió. Hay que levantar rápido y mirar la ola. Sí, no la puedo cachar. Están sacando todas las corvinas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás mirando? A ver ahí. A ver qué es. Tenemos el sol. Siempre pega, se ve la sombra, ¿no? Pero vimos un lindo pique. Jugarnos un poquito, a ver si vemos mejor. A ver si vemos mejor ahí que viene. Otra corvinita chiquita. Ahora se está llenando de estas corvinitas. Están apareciendo las roncadoras. Pero bueno. Corvina al fin. Bien. Corvina al fin. Bien. Lindo pique. Linda bajada recién. Vimos justo con Marcelo. A ver si repite. Esperando el ataque. Si repite. A veces pican, se enganchan y se quedan. O se vienen. O largan. Cerramos la punta de la caña. Estaba pique bastante firme, ¿no? Franco el pique. A ver si repite. Avión que pasa arriba nuestro. A ver allá el muchacho. El de caña amarilla, de paso. Sí.
Ahí le bajó la caña. Le bajó la caña. A ver si es una corvina, a ver qué es. Realmente una pesca muy entretenida. Ahí está. Son pescadillas. Ahí está. Miren. Otra más. Qué pesca hermosa, ¿eh? Qué pesca hermosa. Qué pesca linda. A ver si el muchacho de buzo negro también trae. Se ve que la pesca está más de aquel lado. A ver si viene algo. Ya parece que trae. Qué linda pesca. Mucha corvina básicamente. Y se han entremezclado algunas pescadillas. Bueno. Pique. A ver. A ver. Hay acción en todos lados. Agarra todo lo que hay. Cangrejo. A ver, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Linda clavada. Bien, Vamos. Justito lo vimos. A ver. Lindo pique, lindo pique. Vamos, vamos a ver. Bajada de caña. A ver qué viene ahí. ¡Apa! Cabecea lindo. A ver qué viene. Vamos, que hay un pique hermoso. Hoy. Sábado 21 de octubre, miren, 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 miren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, la perdió ahí, la perdió, la perdió. Una corvina linda. Eso es lo que pasa. La piedra es complicada. Bueno, gente, 9:15. Un ratito, media hora estuve acá. ¿Vieron la pesca? Qué hermosa. La pesca que se está dando en estos momentos. Yo diría en toda la costa de Mar del Plata. Ya la corvina rubia está firme. Y cuando las condiciones se dan con estas características, estamos en creciente, obvio, porque la fuerza del mar así lo demuestra, la máxima está como a las 11, todavía hay un par de horitas más, bueno, pueden disfrutar de una pesca linda de corvinas, pescadillas, como las que les mostré en este informe. Lamentablemente, por cuestiones personales, no puedo tirar la caña, pero bueno, ya va a haber otra oportunidad. La pesca siempre te da revancha y bueno, qué sé yo. Por lo menos les compartí un ratito de la pesca bien actual, la que se está dando en estos momentos acá en la zona norte de Mar del Plata, y también tengo informes de que en la zona del centro también se está dando buena corvina. Así que, amigos, a disfrutar los que puedan, tirar la caña, despejarse un rato, disfrutar de la naturaleza, de esta hermosa costa marplatense, y nos vemos en el próximo videito.